Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en el día de hoy. Y como ven, Marlon nos está acompañando y Melanie, porque Salomé y Laura están en vacaciones y nosotros somos los únicos que nos quedamos. Marlon, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, me alegra. ¿Y Melanie? Muy bien, gracias, y estoy muy feliz. ¿Y quién sabe qué es la Navidad? Yo sé qué es la Navidad. Y justo de eso, yo en el parque le estaba preguntando a unos niños sobre qué es la Navidad, qué hacen en las novenas. Bueno, Melanie, y por eso, y hablando de eso, ¿qué tal si vamos a ver nuestro primer reportaje? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ana Isabel. Ana Isabel, ¿para ti qué es la Navidad? Compartir en familia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, me llamo Paulina. Paulina, ¿para ti qué es la Navidad? Para mí la Navidad es como recibir al Niño Dios, el Año Nuevo, disfrutar en familia. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Juan Fernando Laverde Rivera Seguro Vargas. Ah, bueno Juan Fernando, ¿para ti qué es la Navidad? Es una época donde celebramos la llegada del Niño Jesús en familia. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Tú cómo te llamas? Mariana. ¿Y tú? Melanie. Ay, somos tocayas. Bueno, Mariana, ¿para ti qué es la Navidad? Es compartir y celebrar con la familia. ¿Y para ti, Melanie? Es con celebrar con la familia y abrir los regalos. Ah, qué bien. ¿Y ustedes saben qué hacen en las novenas? Y sí, ¿qué hacen en las novenas? Rezan y comparten juntos. ¿Y para ti, Melanie? Cantan canciones de Navidad. Ah, qué bien. Le rezan al Niño Dios. Pues le rezan las nueve novenas para el nacido de él. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yurani Hasblade y Cosi Piedradita. Yurani, ¿para ti qué es la Navidad? Donde la familia se reúne para compartir felicidades. Yurani, ¿y para ti qué hacen en las novenas? Cantan los villancicos y tocan las maracas. Cantamos los coros y todo eso. Ana Isabel, ¿y tú qué le estás pidiendo al Niño Jesús? Unos patines profesionales. ¿Qué le estás pidiendo al Niño Jesús? Yo le estoy pidiendo que son como unos zapatos que tienen ruedas. Una muñeca. Una bicicleta. ¿Qué mensaje le darías a todos los amigos de Mi Parche? Que disfruten al máximo la Navidad, que pasen en familia toda la Navidad y que sean felices. Que por favor no a la pólvora. ¡Ay, qué bien! ¿Y ti, Melanie? Que tengan toda una feliz Navidad. Que no se entristezcan porque la Navidad es para disfrutar con la familia. Que la pasen muy bien en familia para poder disfrutar la Navidad. Bueno, pues con ellos me fue muy bien. ¿Y ustedes qué le está pidiendo al Niño Jesús? Yo, hermano, diga pues. Diga usted primero. No sé. No, yo nada, dice Marlon. No sé, sí. Yo, como yo tenía un celular y de ir para la espalda y lo momento el celular. Bueno. Yo pues no le estoy pidiendo nada, vamos a ver qué me trae. Cierto. Que sea sorpresa. Lo que traiga sirve. Sí. Sí.
Bueno, pues de todos. ¿Y Marlon hizo a las novenas? No. ¿Y por qué no? No, fue hoy. Es que hoy no fui. No, no me metí ninguna. Ah, pero en la iglesia también las están haciendo. La perea me comió. Ya no lo reciben, yo creo. A los malos no lo reciben en la iglesia. Ah, un burro hablando de orejas. Sobre todo. ¿Y Sherman sí está yendo? No, yo sí estoy yendo. ¿Usted está yendo? Uh-huh. Ay, espera. Ah, yo estoy yendo por allí. Bueno, no discutamos más y vamos a nuestra pregunta sorpresa. Y llegamos al último color de esta época. ¿Qué significa el color rojo en la Navidad? A. Sangre. B. La luz de la Navidad. C. No tiene ningún significado. Al final de nuestro programa conocerás la respuesta correcta. Amigos, hoy es un día muy especial porque es el último programa que hacemos en este año y además estamos en Navidad. Sí, Jorma, les contamos. Ah, no. No. Lo que pasa es que acá en el canal nos salió una sorpresa que hasta ni siquiera nosotros sabíamos, pero... Por eso, porque es una sorpresa. ¿Cómo va a saber usted una sorpresa? Bueno, pero les contamos. Sí, cuéntenle. Contémosle. Sí, bueno. Es que cuando nosotros nos equivocamos, eso se llama quisque flooper. Glooper, diré. Glooper. Sí, entonces esa es la sorpresa. Cuando nosotros nos equivocamos, que eso parece todo charro. Ay, sí, la primera que es, pero charra de Chucho, que él estaba... El camarógrafo. Que él estaba enseñando a unos indígenas a decir Aupur y lo escupió en el ojo. Fue muy charro. Es que Aupur. 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 Como la vez de que Marlon casi se cae de la puerta de la reja de la casa de él. Y chicaneando y se fue para el balcón y chicaneando y que porque tenía gafas de sol. No, y ahora las vanidades de Marlon. Que es que, ay, mira cómo me creció mi pelo, como lo tengo de largo. Ay, pero mira mi pelo, cómo me crece. Porque el mío es el más bonito. Es que tenía que ser igual al dueño. No, y de Laura no tenemos que decir mucho, pero cuando ella se le sale una palabra que no es o confunde las cosas, o cuando caminaba mucho, que caminó 5 cuadras. Pues es que sí, en serio, estuve muy cansada, muy agotada. Laura, dinos la verdad. Ay, es que muchacho, me da pena decir. Hágale que nadie la está viendo. Nadie la está viendo. Es que caminé, pero rápido. ¡5 cuadras! Ah, no, Laura, por Dios, necesito entonces. ¡Ay, no! No, eso es un visaje. Yo hago así y ya las paso de una. ¿Cinco cuadras?
Pero mire, Jorman, que en todos los municipios... En... Laura, municipio. Municipios. Tecnología es más como una película. No, Marlon, sin Nicky, que tengo tijeras. ¡Tengo tijeras! Yo, hermano, estaba bueno para carniciarlo, sobre todo. O con la cinta, que es que fue un pun y volvía y daba toda la vuelta. Nosotros organizando el set y él jugando ahí con una cinta. Tengo tijeras. Tengo tijeras. Es que para carniciarlo, ¿no? Y con el gordito, vea. Está bien gordito. Ay, Dios. Ay, Dios. Antes lo acabo de envolver ahí. Melanie, se me está gozando mucho, pero eso tampoco es que atrás, yo que normal. Y sobre todo que Melanie, cada que termina una presentación, siempre riéndose. Sí. ¿Estarías? Sopa de letras. ¡Ah, qué bien, Ana Sofía! ¿Y cómo las desarrollas? ¿Cómo? Es la reporterita Melanie. Hola. Sí. Ay, no. Y ah, qué bueno, muchas gracias. Tina, ¿tú cómo te llamas? María Fernanda. Ah, qué bien, María Alejandra. María Fernanda. Hola, amiga. María Alejandra. Melanie, ¿segura que así se llaman nuestras amigas? Es que me confundo. María Fernanda, María Alejandra. Ana Isabel, ¿para ti qué es la Navidad? ¡Ay, qué bien! Bueno, muchísimas gracias. Muy buena porque pues uno aprende cosas, hace cosas en ella y come mucho más. ¿Y para ti? Para mí es muy buena porque nos sirve para las tareas y para muchas cosas más para nuestro futuro. Ah, bueno, muchas gracias. Como hice, bueno. No. Y me encantan las serenatas de Marlon, estaba como muy despechado ese día, ¿no? Estaba que lloraba y todo. Vi la letra chiquita, chiquitica, muy chiquita. Le vi la letra. Eso, ya. ¿Cómo son de lindas estas borracheras? Lo mejor de todo, cuando estaba regañando al coordinador, imagínese, él no puede echar y usted regañándolo. Oiga, mente que estamos grabando. Estamos grabando. ¿Mm? ¿Estás regañando al coordinador? Sí. No, sí, todo bien, hágale, todo bien. Vamos a grabar el 23. ¡Ay, para me interrumpir! Vamos a grabar. O sea, lo menos acá también nos la podemos gozar. Lo de allá bailando, estaba peor que Melanie. Baila con unas ganas. ¡Vamos! 14, 12. ¡Salomé! Y Salomé. Cayó.
Siga, siga. La cámara. Laura corría para el Facebook. Salomé. Laura. Hola, Salomé. La buena, Chucho. Germán, ¿y usted como que era muy experto en natación? Yo para nadar, me decían un tiburón. Nada, igualito al cocodrilo. Sí. Siento que sí, ese perrito. Es un perrito que yo me lo Y no faltan más cosas graciosas. Bueno, pero vamos a... Esperando de todo eso que ya pasó, vamos al parche en la red. El parche es Marlon. Ah, no, el parche en la red. Al parche creativo. ¡Al parche creativo! Muchachos, que ese regalito está muy bonito para uno regalárselo a alguien bien especial. Como hacían ahí que explotaban la bomba y de una caía el regalito a la caja. Muy bacano, ¿cierto que sí, Marlon? Sí, muy bacano. Mi mamá que cumple, mi mamá que cumple mañana año, está bueno para hacer ¿cierto? La bombita y todo eso. Pero es que lo mejor de todo es que no hay que comprar muchos materiales, sino que nos sale más barato. Sí, con la caja del mercado ya usted tiene. Y compra una bomba y el detallito. ¿Qué tal si vamos a conocer a una nueva persona en mi parche? Hola amigos de mi parche, yo soy Sara Montoya y mi parche es la fotografía.
Y bueno, amigos, a mí me empezó a gustar esto desde que era muy pequeña, porque pues desde que nací, casi que por decirlo así, mi papá me tomaba fotos. Entonces, a medida que iba creciendo, él me prestaba la cámara y yo la tomaba. Y así fue sucesivamente hasta que me empezó a gustar cada vez más y más. Y tomaba fotos y las publicaba y a la gente le gustaba. Entonces eso como que me incentivó más y así llegué hoy. Y bueno, mi gusto por la fotografía, yo le tomo fotos a casi literalmente todo. Pero en sí lo que más me gusta es como combinar naturaleza, animales y las personas. Me gusta mucho tomar paisajes y fotos tipo Tumblr. Para tomar la fotografía Tumblr es algo súper sencillo, simplemente es como, les voy a colocar un ejemplo, una palmera y una montaña atrás. Ustedes le toman foto a la palmera y que de fondo quede la montaña, pero sin que se vea lo otro, por ejemplo, si hay un muro de por medio o alguna casa o algo así, que no se vea eso, simplemente la palmera y la montaña, y eso sería como una fotografía estilo Tumblr. Yo me veo en el futuro con el tema de la fotografía como siendo una youtuber. No sé si han llegado a escuchar eso, pero es grabar videos y también tomar fotografías. Tiene que ver con toda esa parte como de lo electrónico. Pues no sé cómo explicarlo bien, pero así sería. Y ser una persona pues reconocida y con sueños a lo grande, que a medida pues que vaya creciendo los vaya cumpliendo. Yo tomo las fotografías especialmente cuando es de día, que aprovecho la luz del sol y es como una luz natural que pues hace ver las fotografías muy bonitas. O a veces con los paisajes cuando salgo con mi familia o cosas por el estilo, o con los amigos, aprovecho eso y tomo fotos muy bonitas. Bueno, amigos de Mi Parche, espero que les haya gustado lo que les conté hoy, que se interesen más por el tema de la fotografía. Les deseo una feliz Navidad y bueno, eso es todo. ¡Chao! Bueno, y mire que a Sara le gusta mucho la fotografía. Sí, ojalá en esta Navidad encuentre varios lugares a que tomarle fotos y que el niño Jesús le traiga una cámara o algo que le ayude para la fotografía. Claro que sí, y además... mandarle saludos a todos los reporteros que han hecho parte de nuestro programa y a todos los invitados, y sí. Sí, como a Naifer, a Isabela. Sí, a todos los reporteros. Bueno, y en el Parche en la Red también algunos otros compañeros nos están mandando saludos. Veamos. Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en este día y no he podido estarlo acompañando porque estoy disfrutando de mis vacaciones en la ciudad de Medellín. Además, también espero que ustedes disfruten de sus vacaciones con sus amigos, familiares, que compartan en familia. Además, mi mensaje para ustedes es que disfruten y no jueguen con pólvora y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola amigos de Mi Parche, mi nombre es Valentina y les cuento que bueno, no puedo acompañar en estas fiestas de Navidad, pero muy pronto nos vamos a ver. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año. ¡Hasta luego! Muchas gracias por haber estado con nosotros este año. Claro que sí, a todos los que nos ven cada 8 días en el televisor. Sí, no, pues si quieren el micrófono. Ah, de pronto algunos lo pueden ver por el celular en YouTube. En YouTube. En cualquier cosa. Bueno, y ahora nosotros tenemos que responder una duda y es la respuesta sorpresa. Y ahora sí es momento de nuestra última respuesta del año. ¿Qué significa el color rojo en la Navidad? A, sangre. B, la luz de la Navidad. C, no tiene ningún significado. Y la respuesta correcta es la A, sangre. Pero no solo es eso, también simboliza el fuego, la generosidad y el amor divino. Esperamos que todas estas respuestas te hayan servido de mucho y que hayas aprendido bastantes cosas. ¡Nos vemos el próximo año! Bueno,
Bueno, amigos de mi parche, ya está nuestra despedida y este es nuestro último programa que hacemos en el año. Espero que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Chao! Marlon, no se ponga tan triste. ¡Ay, ay! No.